Muy buenas a todos y bienvenidos a ARK Survival Ascended. En el video tutorial de hoy os mostraré mis dos mejores ubicaciones para farmear perlas blancas. Lo que quiero mostraros ahora al principio en estas coordenadas de aquí es que las perlas blancas ya no brillan como antes, o sea, como en Evolved. Si bien sabéis, fijaros, mira, esta de aquí es una perla blanca, a ver si lo puedo, ahí tenéis una perla blanca. Sabéis que antes en el otro AR tenían un brillo más característico que desde incluso fuera del agua. A ver, voy a intentar salir del agua para mostraroslo. Un momentito, creo que se ve un poquito, destaca un poquito más que las otras piedras, pero aún así es bastante más complicado que antes en Evolved. Ahora es de día, es el amanecer, un poco el brillo del sol también influye, pero cuando llega la oscuridad o llega la noche es muy muy complicado de ver. Ya una vez que empecéis a farmearlas y tal, como que os vais a acostumbrar y va a ser un poco más sencillo. Mira, fijaros, ojo, 4 de perlas. Estoy en un servidor single player donde lo tengo por uno como los oficiales, y por eso por cada perla cojo 4. Os voy a mostrar las coordenadas de este sitio, que es este de aquí que os mostraré ahora. Intentar siempre despejar un poco la zona para farmearlas tranquilo, que ningún animal carnívoro os moleste, porque estamos en un sitio que hay Yutiranus, lobos, Carnon, etc, etc, etc. Estas son las coordenadas que podéis encontrar perlas, es este río de aquí, en este bioma. Y ahora os voy a mostrar este otro lugar que también tenéis perlas blancas, donde no tenéis que meteros en el agua. No vais a conseguir una gran cantidad, pero sí podéis, entre comillas, farmear con más facilidad. Si queréis cantidad, yo os recomiendo que vayáis a cuevas submarinas, pero necesitaréis estar un poco más avanzado de niveles en ARK. Bueno, os muestro por aquí las coordenadas de este sitio, que sería también casi bordeando todo el bioma de la nieve con el mar. Y nada, muchísimas gracias y no olvidéis suscribiros.